Les damos la bienvenida a todos. Gracias por acompañarnos. En este programa de Compartiendo la Visión, conversaremos con la cantante Belu. Es una artista estadounidense y uruguaya que se dedica a adorar el nombre de Dios a través de su música y su presencia en las redes sociales. Vamos a darle la bienvenida a esta joven cantante. Belu, bienvenida al programa. Qué lindo que compartes este espacio de tiempo con nosotros. Ay, muchísimas gracias a ustedes por estar acá y poder poner su tiempo. ¿Cómo te sientes siendo tan jovencita? Ya estás bien en las redes sociales, especialmente en TikTok, adorando a Dios, compartiendo el mensaje del Evangelio. Y la verdad creo que es una oportunidad tremenda, algo súper hermoso, a lo que le agradezco muchísimo a Dios, de hecho, porque creo que no siempre vienen estas oportunidades. De hecho, nunca pensé que podría, no sé, llegar a ser o TikToker o subir canciones. Siempre como que le tuve un poco de cosa a eso, pero de repente como que dije, tengo que empezar a subir canciones y todo eso. Pero la verdad que creo que es un privilegio hermosísimo y sumamente grande. Así que está sumamente feliz y sumamente contenta. Cuando menciono la palabra Dios, ¿qué eso implica en tu vida? Y Dios, bueno, para mí obviamente, como muchas personas dicen, es todo, pero creo que es un Dios que da sin recibir nada a cambio, y es un Dios tan amoroso y tan hermoso. A mí en lo personal lo he sentido con una amistad tan linda con Dios, porque creo que algo sumamente bello es cuando un joven tiene una relación con Dios, que últimamente es muy difícil. Y porque muchos jóvenes últimamente tienen como todas esas distracciones del mundo, pero creo que Dios para mí es un amigo y alguien en el que yo literalmente deposité toda mi confianza. Y Dios, algo que me ha estado hablando también, es que Él ha depositado su confianza en mí. Y es algo que le agradezco muchísimo a Dios. Pero para mí, sí, Dios es todo y más. ¡Qué linda! Belu, cuéntanos, ¿qué vino primero? ¿Tu encuentro con Dios a tu temprana edad o la música? En realidad vino primero la música. De hecho, yo nací en un ambiente cristiano. Mis padres también tocan música y cantan. Entonces, hasta mis abuelos y todo. Entonces, como que ya nací en ese ambiente cristiano de música. Pero luego, después, cuando tuve 12 años, ahí fue cuando tuve mi primer encuentro con Dios. Cuando realmente decidí acercarme a Dios, pero sí, primero fue la música. Ahora, cuando ministras estas canciones, estás cantándoles al Señor, estás ministrando a través de la música cristocéntrica. ¿Cómo ha sido eso con las personas que te rodean, que son jóvenes como tú? ¿Cómo lo han recibido? ¿Has sentido que has tenido que pasar algún reto para poder alcanzar a ellos? Y en realidad, obviamente, siempre llegan los que son las burlas, las quejas de que no me gusta esto. De hecho, hasta la gente más cercana me ha llegado a decir, che, pero Belén, eso no da, que pongas eso, y qué feo, y qué horrible, no sé qué. Y realmente mi punto también en mi música como joven es poder influenciar a los chicos de mi edad. Y sí se me ha hecho muy complicado porque siempre quiero llegar a ellos como hablando de joven a joven. O sea, es como, realmente quiero llegar a ellos, pero no hablando como ellos hablan, sino que, no sé si me llevo a explicar, pero que ellos se puedan contagiar de mí, y eso se me ha hecho muy difícil, porque siempre también tengo esas influencias de ellos, y es como que todo el tiempo estoy ahí batallando de esto, de que, ay no, que no puedo hacer esto, y que les tengo que ayudar, y que tengo que ser de influencia, y eso realmente me ha costado mucho, porque digo, hay tanta gente que escucha mis canciones, y tanta gente que me ve. Y entonces yo tengo como que, obviamente, lo secreto con Dios, tener mi parte, pero luego tengo que mostrarme, o sea, mostrar esa parte hacia afuera. Y se me ha hecho sumamente complicado eso. Pero creo que los retos son eso, como ser ejemplo ante los jóvenes, pero después de eso, más nada, a pesar de las burlas y las quejas, eso la verdad me da igual, pero así con todo. Belu, ¿cómo te enfrentas a esas influencias que conoces que no vienen de Dios? ¿Cómo es tu reacción? Y la verdad, siempre me ha pasado de que hay amigos que te dicen,
bueno, Belén, probamos una fiesta o que vamos a esto y al otro. Y a veces uno dice que los cristianos son aburridos porque no sé qué, pero creo que yo estoy como muy parada en lo que es Dios y el camino en el que tengo que seguir, la verdad. No sé cómo he hecho, pero no me dejo como influenciar tanto en esas cosas, porque yo sé a dónde voy, yo sé cuál es el camino en el que tengo que ir y el camino correcto, y creo que lo único que hago es simplemente cuando hay como esos ataques de, ay Belén, dale, vení, que vamos a una fiesta, y que, ay, no venís porque sos aburrida y no sé qué. Pero en realidad yo estoy bien así, y no creo que un cristiano sea aburrido, la verdad. Entonces sí se me ha hecho como, no puedo ir con ellos porque realmente quiero ir con mis amigos, ¿entendés? Pero no puedo ir con ellos porque si voy con ellos entonces va a pasar tal cosa y tal otra. Entonces prefiero realmente ponerme y decir, ok Belén, no vas a hacer esto a pesar de que ellos vengan y te digan. Sí me cuesta porque soy una persona muy amiguera, o sea, me gusta estar mucho con mis amigos, disfrutar con ellos y toda la cosa. Entonces cuando ya no te invitan a un lugar porque saben que sos cristiana y no lo vas a hacer, entonces ya como que uno se queda como, ok, me quedé re sola. Pero son cosas que pasan y nada, pero sí me ha costado. Wow, pero qué bueno que Dios te da la visión, también te da la afirmación y puedes hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, porque uno se siente bien. Cuando uno agrada al Señor es lo primordial para nosotros, pero especialmente tú siendo tan joven y siendo exitosa en las redes sociales, volviendo a ellas, ¿cómo es que te expresas? He visto algunas de tus producciones, están los colores, los vestuarios, hay cosas que se pueden realizar y llevar a las escenas para poder llevar el mensaje, y puede ser muy lindo, muy colorido, muy moderno, muy al día, pero sano y con un mensaje súper positivo. ¿Qué me dices de eso? Y bueno, a mí, por ejemplo, si me hablas como de lo visual en mis videos, creo que siempre me gustó poner como esa parte juvenil, colorida, siempre lo hacemos como eso de mostrar, no solamente es escuchar la canción y poder como sentir la canción y todo ese tipo de cosas, sino que creo que una parte sumamente importante de una canción o de poner algún video en YouTube es lo visual, porque muchas veces vos podés hacer como una historia a través de tu música, pero en el video también pasa otra historia totalmente diferente y con una enseñanza, y creo que obviamente lo visual a uno le llega más. Entonces a los jóvenes lo que más le atrae es los colores, las risas, lo divertido, las historias, son cosas que a uno le van metiendo. Y a mí como joven me pasa de que, ok, ¿yo qué quiero mirar? Digo, porque al yo ser joven se me hace mucho más fácil. Entonces yo digo, ok, ¿qué me gustaría a mí estar mirando? Entonces ahí me imagino y digo, ok, quiero tal y tal y tal cosa, me gustaría ver una historia que a mí me ayudara a entender más la canción, porque quizás uno cuando canta la canción, quizás hay cosas que no se van a entender, pero cuando uno lo ve, a veces lo entiende más. Y creo que es sumamente importante esa parte. Y por ejemplo, tengo muchísimos videos donde le pongo muchísimo color, la verdad. Igual hay pila de gente que trabaja en esto, que me dice, por ejemplo, el que me graba a mí, que se llama Samuel Gutiérrez, siempre me dice, ok Belén, vamos a meter color y vamos a meter, pero obviamente que siempre está a la vista de todas las personas que dicen, wow Belén, estaría bueno ver algo así en tus videos, y yo siempre agarro de esas cositas. Por ejemplo, el dúo de Mariana y Diego también siempre me dice, Pelu, mete color, mete esto, y siempre me están ayudando en eso. Pero creo que sí, que lo visual es sumamente importante para todas las canciones, porque primero te ayuda a entender más lo que es la canción y te ayuda a meterte más, y te queda la canción, porque uno cuando la escucha a veces se le olvida y cosas así, pero uno cuando lo ve, entonces como que se acuerda más rápido. Entonces nada, creo que es sumamente importante eso de los colores, la diversión en los videos, y yo que soy sumamente comediante, me gusta hacer lo que es comedia, lo que es risa, soy muy así, pero sí. Ay, me alegro que mencionaste eso, pero quiero darles un saludo especial a Mariana y Diego, que han estado con nosotros numerosas veces y nos hemos divertido muchísimo. Ahora, entrando en la composición, ¿qué te inspiró a componer el tema Torpe Pecador? Ok, Torpe Pecador, la verdad, lo hice basado en una historia que había creado,
Un día me estaba sentada en mi cuarto, no, mentira, estaba aburriendo, literalmente. Estaba aburriendo y empecé como a crear una historia así. Y yo dije de cómo una persona que no tenía nada, de repente se encontró con un amigo, por ejemplo, que le dijo, yo te puedo dar casa, yo te puedo dar, no sé, agua, comida, todo lo que necesites, yo te lo doy. Lo único que necesitas es amarme, cuidarme y obviamente obedecerme y estar ahí para mí. Entonces la persona accedió y dijo, ok, bueno, vamos. Entonces esa persona obtuvo todo lo que necesitaba, se sentía cómodo, estaba en casa, tenía amor y se sentía hijo, porque antes era un huérfano. Entonces en ese momento dice, ok, ya lo tengo todo, ya está, ahora voy a hacer lo que quiero. Entonces en ese momento, cuando dijo, voy a hacer lo que quiero, todo lo que él tenía se derrumbó y desapareció. Entonces esa persona volvió a quedar huérfano, sin nada, como un vagabundo en la calle. Entonces esa persona se da cuenta automáticamente que por una simple decisión de dejar de amar o hacer lo que uno quiere, lo había perdido todo y volvió a estar en nada. Y se dio cuenta, y entonces ahí es donde entra el título de torpe pecador. Primero es como una definición de un humano, somos torpes y somos pecadores, ¿o no? O sea, la torpe es porque uno teniendo todo siempre va por el otro camino de ay, la voy a sufrir y que no sé qué. Obviamente que con Dios también vamos a tener problemas y cosas así, pero con Dios va a ser un poco más fácil. En cambio, si vas para el otro lado, a veces la pasas bien, a veces la pasas mal, como todos, pero nunca el final es lindo. En cambio, con Dios sí tienes un buen final. Pero eso es lo que le pasaba al hombre. Entonces el hombre dice, ok, no. Ya me di cuenta, ya como que bajé a tierra, dije, no, no puedo perder eso que yo tenía. Y menos esa parte de que se sentía hijo y se sentía amado. Entonces le dice, vuelve a mí, por favor. Adiós. Entonces me basé como en esa historia que yo había creado en mi cabeza. Y luego al tiempo, cuando empecé a predicar sobre mi canción, y la gente me decía, ay, Belén, que te pasaste a la historia del hijo pródigo. Y no me había dado cuenta. Pero sí, básicamente eso es lo que pasaba. Y nada, me basé como en esa historia que yo había hecho. Y el título es, porque siempre me gusta hacer como títulos raros a las canciones o títulos que atraigan. Y creo que Torpe Pecador nunca la había escuchado en ningún lado, la verdad. Y dije, una definición de un humano, de lo que somos. Entonces dije como, chal, es eso. Y nada, pero así básicamente fue como compuse la canción. Wow, qué linda. Estoy disfrutando mucho esta entrevista. Belu, ¿cómo conociste a Mariana y Diego y qué planes tienen? Ok, con Mariana y Diego, ellos me hicieron una entrevista una vez y estuve en esta entrevista, era del programa de Reacción Juvenil. Entonces, nada, fuimos, me entrevistamos, no sé qué, y luego al día, a los días, creo que Diego me había escrito y me dijo, Belén, nos encantó tu forma de ser, no sé qué, queremos que trabajes conmigo en el programa, con nosotros, con el dúo de Mariana y Diego. ¿Qué? O sea, me conocen hace un día y ya me quieren el programa, o sea, ¿qué pasó acá? Estaba muy confundida. Pero lo que pasa fue que, no sé, siento que fue muy de Dios eso, porque Mariana y Diego, yo los amo muchísimo a los dos, literalmente son amigos míos, son hermosos, hermosas personas, y de repente me empezó a ayudar con la música y qué así que lo otro, y de hecho estoy armando un disco de 10 canciones, y Diego es el que lo está haciendo y todo ese tipo de cosas. Y estoy armando canciones con ellos. De hecho, tenemos una próxima canción que se viene, creo que en 2 meses, un mes y medio, que es la canción de Cielo, que es la próxima que se va a lanzar. Y está muy hermosa esa canción. Y bueno, ya hemos tenido canciones compartidas, como la de Reacción Juvenil, y una nueva que es más a futuro, que se llama Esther. Y nada, pero en realidad sí, como que estamos trabajando juntos y nos apoyamos mutuamente. Y bueno, Diego y Mariana son los que siempre han estado ahí, y bueno, y la otra integrante del grupo de Reacción Juvenil, que se llama Sofía, que bueno, también es una hermosa persona, la verdad, y nada, y nos apoyamos entre nosotros y hacemos canciones juntos, y sí, se vienen lindas cositas nosotros juntos. ¡Qué linda! Tú que recién te conectas al programa, es el momento de compartirlo, de bendecir a otras personas que escuchen esta bella cantante Belu, y que te unas a nuestras redes sociales. Ahí vas a conocer mucho más de ella.
Ahora, Belu, cuéntanos un poquito de los proyectos venideros para este año, aparte de los que ya compartiste. ¿Hay otras cosas que están en tu corazón? ¿Hay algún sueño que todavía no se ha cumplido en tu vida? La verdad, algo que he hecho desde chica es, literalmente, me había hecho una lista y yo puse todos los sueños que quería cumplir. Y en eso estaba, pues, compartir mis canciones en un escenario con gente joven y todo ese tipo de cosas. Y pues hacer mi música en YouTube y llegar a ser TikToker y todo ese tipo de cosas. Y los he logrado, gracias a Dios. O sea, es algo que estoy muy sorprendida, que creo que no muchas personas cumplen sus sueños solamente teniendo 15 años. Y la verdad que es un honor, literalmente, que Dios me use de esa manera. Pero creo que los planes para este año sí se vienen lindas cosas. De hecho, en febrero voy a viajar a Argentina y vamos a hacer una canción con un cantante que se llama Ale Casco. Y de hecho también voy a armar un concierto con él y todo, y va a estar sumamente lindo. Después, nada, las canciones con Marian y Diego, el disco de las 10 canciones, que también se vienen cosas sumamente lindas. Y también una de las cosas que todavía no he comentado a nadie, ni siquiera al dúo de Mariana y Diego, es que quiero hacer una canción con mi familia. Y creo que esa va a ser una de las canciones más especiales que voy a tener. Y va a ser una canción onda estilo worship. Y nada, literalmente creo que eso es lo que más me va a gustar de este año. Pero sí, sí se vienen cosas sumamente lindas, ya sea los conciertos, ya sea las salidas que vamos a tener. De hecho, vamos a tener 2 conciertos diferentes en febrero y va a estar sumamente lindo. Y nada, uno es acá en Uruguay y el otro es en Argentina. Pero después de eso simplemente se vienen canciones y proyectos con otros cantantes y cosas así. Belu, eres bienvenida acá en OVM Radio, OVM TV, para que sigas contándonos todas esas novedades mientras van ocurriendo. ¿Qué tal? ¿Regresas en otro momento? Sí. Qué bueno. Así nos mantenemos conectaditas y vamos a disfrutar de todo lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Qué redes sociales has escogido para compartir tu música? Ok, creo que la red principal es obviamente YouTube, donde comparto las canciones que hago, ya sea también con los videoclips y eso, y es algo que me gusta mucho. Creo que una de las cosas que más me frustra igual es grabar, porque a mí me graban con la cámara y uno dice, que de más, que te están grabando y que no sé qué. Y yo lo miro como, ay, quiero salir de acá, sáquenme de acá, no quiero. Pero son cosas que a uno le pasan, pero que después me encanta el resultado. Yo amo ver el resultado. No me gusta grabar, pero amo el resultado. Así. Pero después, una de las cosas que también he utilizado muchísimo para poner mi música es la plataforma de TikTok. Que esa, la verdad, estoy muy sorprendida porque nunca estuvo en mis planes ser TikToker. Jamás. Y creo que es una de las plataformas donde la utilizo para poder llegar a más jóvenes y a más vidas. Y creo que es la plataforma que más está despegando últimamente. Y creo que a esa la utilicé simplemente para eso, para poder llegar a los jóvenes, para poder compartir también un mensaje, no sea, quizás no sea música, pero sí de compartir un mensaje, hacer comedia y ese tipo de cosas. Y hacer como una comedia cristiana. Una de las cosas que también tomé mucho como referencia fue el influencer Juan de Montreal. Ese, lo amo, lo amo, lo amo. Y yo dije, quiero hacer algo parecido. Y ahí me metí por TikTok y no sé qué. Y bueno, ya acá estamos. Bueno, él ha estado aquí con nosotros también, así que le enviamos un saludo. Ahora, quiero que cojas este espacio del programa que nos queda para llevar un mensaje a esa juventud que tanto necesita. Bueno, la verdad, muchas personas me han dicho, Belén, ¿qué quieres decir hacia los jóvenes? Y uno se pone a pensar y dice, chale, ¿qué le digo? O sea, a un joven que quizás está perdido o no tiene, no sé, como que no se siente completamente lleno. Pero yo digo, ¿qué le puedo decir a un amigo, a alguien que lo necesita realmente? Y no sé si tiene muchas palabras o si me llevo a expresar sumamente bien, pero solamente hay un camino, solamente hay algo que te va a hacer realmente feliz. Van a haber situaciones en la vida donde a uno no le van a gustar, donde le va a pasar mal, donde va a sufrir, como todo mundo, pero siempre, a mí en lo personal, corro hacia Dios. Y uno diría, ¿cómo que vas a correr hacia Dios? O sea, ¿qué te va a hacer? O sea, ni que te haga así y se te vaya el dolor.
O sea, no. Pero creo que la gente pasa procesos diferentes. Y lo mejor de todo es que cada uno puede tener una relación personal con Dios. Y cada uno vive a Dios de una manera sumamente diferente. Entonces, quizás el proceso que yo estoy pasando, vos no lo vas a pasar. Pero quizás lo que Dios tiene preparado para mí, no es lo que vos tienes preparado para vos. Entonces, es lindo poder tener como eso personal con Dios y decir, ok, yo sé que tengo mis planes, sé que tengo mis sueños y mis metas, pero ¿qué es lo que Dios tiene para mí? Y el algo que siempre va a ser así y nunca va a cambiar, es que tus planes no son nada comparados a los que Dios tiene para vos. Y ese plan chiquitito que tenés, Dios lo puede convertir en un plan gigante y puede hacer cosas muchísimo mejores de las que vos tenés planeadas. Y nunca, nunca, nunca te vas a apartar de él. Sí, buscas, pero solamente algo que siempre digo es, probás un poquito y vas a querer siempre más. Entonces es algo que a mí me ha pasado en lo personal como joven, probé un poquito de Dios y me gustó y probé otro poquito y quería más y quería más y quería más. Y hoy en día, la verdad, me siento llena y me siento sumamente contenta porque sé que en Él encuentro refugio, no me siento mal cuando realmente me pongo, o sea, sí tengo mis peores momentos, pero sé que tengo a alguien donde puedo correr y esa persona donde me va a guiar y me va a decir, ok, Belu, ¿es por ahí o es por allá? Y entonces, algo que siempre los jóvenes dicen es, ¿qué voy a estudiar y qué voy a hacer de mi vida y qué onda con mi futuro? Y Dios ya tiene eso planeado, o sea, Él ya lo sabe. Entonces, correr a Él y tener una guía, que también la guía, ya la tenemos, que está en la Biblia, pero nadie la lee, ¿eh? Es sumamente importante. Entonces, creo que nos frustramos tanto como jóvenes en decir, ay no, pero ¿qué voy a hacer? ¿Tenés ahí la Biblia? ¿Tenés a Dios? O sea, Él te guía, más nada. O sea, no necesitas más nada, simplemente ponerte, orar, servirlo y estar ahí para Él. Porque Él se lo merece y porque Él murió en una cruz por todos nosotros. Y aunque vos digas, ay, murió en una cruz, pobrecito. No, sí, murió en una cruz, pobrecito, sí, pobrecito, pero salvó a todo el mundo y salvó a la gente que de verdad se puso y dijo, Dios, te quiero servir. Y van a tener una eternidad junto con Él. Pero no, la gente no entiende lo que es eternidad, entonces no le entra eso en la cabeza. Pero nada, simplemente impulsar a cada joven a poder buscar simplemente un poquito y vas a ver que si te gusta y realmente lo buscas de todo corazón, vas a querer muchísimo más y ahí te vas a poder conectar con Dios y poder estar para Él. Belu, gracias por este importante mensaje de una joven voz. Tu hermosa música y todo lo lindo que Dios está haciendo en tu vida. Gracias a todos ustedes por haberse conectado con nosotros. Qué gusto, qué privilegio. Gracias a todas las emisoras amigas que comparten este bello programa. Síguenos en las redes sociales. Sea parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima edición de este bello programa para todos ustedes, compartiendo la visión. Hasta la próxima. Bye bye. Este fue tu programa Compartiendo la Visión bajo la conducción de Elaine Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio, en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com. Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la Visión.